a las caídas de cierta señora, y le pido al equipo que por favor nos grabe para pues darle paso al comentario de nuestro queridísimo Ricardo Sevilla. Miren nada más cómo se cayó Xochitl Gálvez. ¿Tenemos audio, don David, o es puro video? A ver, vamos a ponerlo con audio si tenemos audio. Qué barbaridad. Mire, pues esto le puede pasar a cualquiera, ¿eh? Yo en estos momentos podría estarle haciendo así, me voy para atrás y olvídese, ¿no? Eso es algo que nos puede pasar a cualquiera. Sin embargo, estoy convencido que simple y sencillamente exhibe en la realidad lo que pasa con Xochitl Gálvez y su campaña es caída tras caída tras caída. Situaciones que se ven muy mal, Ricardo. Pues vamos, en medio de mentiras absurdas de la campaña de Xochitl Gálvez, de intentonas absolutas del golpeteo mediante la calumnia a Claudia Sheinbaum, y en medio de la payasada, ¿no? Me llama mucho la atención que los medios de comunicación corporativos quisieron ayudar a Xochitl Gálvez a decir, no, es que Xochitl se burla de esto, dice que le quedó chica la silla porque quiere la silla presidencial, ella se burló de este hecho. Perdón, Ricardo, el micrófono es más bien tuyo. No te preocupes, querido Toño, me gusta escuchar tus reflexiones. Y bueno, como ya vio usted en este video, Xochitl Gálvez se cayó ayer. Y más allá de este hecho, ya en sí mismo bochornoso, pero que no tiene nada de particular, como bien apunta Toño, nos puede suceder a todos. La realidad es que Xochitl está cayendo en todos los terrenos que pisa. Es como si la candidata de la oposición estuviera caminando sobre el fango. Mire usted, caen en las preferencias, cheque usted cualquier medición, tanto de la oposición como de la izquierda, y se va a dar cuenta de que está cayendo prácticamente de manera libre en las preferencias, cae literalmente en los eventos donde acude, e incluso ya está cayendo pesada en el ánimo de sus propios patrocinadores, dicen algunas voces al interior de la oposición que ya no toleran mucho este tipo de desatinos de Xochitl Gálvez. Y es que, como tú bien apuntas, Toño, Gálvez puede fingir que ayer prácticamente al caer de la silla, porque se cae, no pasó nada. Incluso puede hacerle creer a muchos que lo tomó con humor. Pero lo cierto es que su caída, una caída que ocurre durante el segundo informe de la estridente Lía Limón, tiene un amargo sabor para ella. Esa es la realidad. Y es que Xochitl dejó de ser el fenómeno, entre comillas, que decían que era, para convertirse en un personaje desatinado, incongruente y sin contacto con la realidad. Los publicistas que contrató Claudio González y sus amigos se encargaron de escribirle a Xochitl un storytelling que hablaba de una mujer indígena que vendía gelatinas y que gracias a su esfuerzo y su tesón alcanzó las cumbres himalayescas del éxito. Pero francamente, la historia era tan boba y la protagonista tan incapaz de representar ese papel que el cuento se les vino abajo en un tris. Xochitl, por su parte, le dijo a todo el mundo que era una ciclista de hueso colorado, pero cuando intentó subirse de veras a una bicicleta, nos dimos cuenta de que no sabía ni pedalear. Ese otro cuento se cayó. Los publicistas desesperados buscaron algún otro cuentito para endosárselo a la gente. Inventaron que era una empresaria que venía desde abajo y que todo lo había alcanzado con el sudor de su frente. Pero pronto se supo que era una mujer privilegiada y que gracias a los contactos y a las influencias con personajes particularmente panistas, fue que prosperó endiablada e injustificadamente. Y una vez más, esa historia se derrumbó. Dijeron entonces que era una ingeniera experta en computación, pero por lo menos en dos países nos dimos cuenta de que no era así. En México y en Argentina, durante una conferencia que supuestamente dio esta persona, desatinando en todo,
nos dimos cuenta de que la famosa experta en computación no sabía ni encender el audio de una computadora. Y no es que alguien no pueda hacerlo, porque yo me he encontrado con muchas personas que atraviesan trabajo o cruzan bretes a la hora de encenderla, pero ella se presumía una ingeniera en computación, experta incluso en inteligencia artificial y no sé cuántas cosas. El cuento se les vino abajo. Luego le descubrimos el plagio de su informe de tesis. Luego le descubrieron los plagios de sus iniciativas en el Senado. Y Xochitl sigue cayendo, sin importar la cantidad de historias, por supuesto falsas, que construyen sus publicistas a su alrededor. Y eso tiene muy preocupado a Claudio X González, que ya no sabe cómo hacer para que esta mujer se concentre y deje de hacer tonterías. La quieren impulsar, pero ella no se deja. Cada intento es un intento fracasado. Xochitl es la candidata fallida de la oposición, Toño. Pero hay que ir más a fondo. La caída literal y metafórica de Xochitl no es solo la caída de una política de derecha, no. La caída de Gálvez representa el completo fracaso de un modelo de gobierno. Es el colapso de un modelo político que ha demostrado en todo momento y en toda su historia indiferencia ante las necesidades de la gente, cinismo ante el pueblo al que ha robado, y sobre todo, y lo más deleznable, corrupción. Así que pedirle a Xochitl que entienda Aristóteles es pedirle peras al olmo. ¿Por qué Aristóteles? Porque Aristóteles ya hablaba, mi querido Toño, tú lo sabrás muy bien, y el público memorioso que es sagaz y lector, que Aristóteles hablaba de que para alcanzar la plena democracia necesariamente tendría que haber un enfrentamiento, un conflicto entre la aristocracia y lo que él llamaba la plebe, que no era otra cosa que el pueblo. Lo que Gálvez no sabe, porque no leyó Aristóteles y porque no ha leído gran cosa, es que en esa batalla hacia la democracia el pueblo vencía y terminaba arrebatándole los privilegios a la aristocracia. Una aristocracia, hay que decirlo, que hoy ella decidió representar y que ahora mismo va en caída libre. Decía hace un momento que Xochitl está caminando sobre el fango y no me cabe duda, y creo que a la gente tampoco, está caminando, mi querido Toño, sobre el fango del descrédito y de la estulticia. Y así seguirá haciéndolo, va prácticamente en caída libre. Puede ir Sandra Cuevas a tratar de auxiliarla, puede ir corriendo, vimos en el video, en una parte, cómo todos tratan de auxiliar a la candidata de Claudio X González, hasta Santiago Taboada, estos personajes que están en el primer cuadro ahí, Chucho Zambrano, Sandra Cuevas, pero hasta Taboada, si usted lo alcanza a ver, corre a ver en qué puede ayudar, y sencillamente no hay nada que se pueda hacer para que esa mujer caiga estrepitosamente, y así va a seguir siendo, porque cada minuto que pasa es una revelación de su incapacidad política. Frente a lo que estabas hace un momento poniendo y analizando sobre Claudia Sheinbaum, hablándole a la comunidad migrante en términos muy reveladores, en términos muy sensatos, en términos de una política sumamente competente, y vemos a esta mujer cayendo literal y metafóricamente, pues prácticamente no hay nada que hacer, solamente cruzarse de brazos y ver o asistir tranquilamente a su inminente caída. Y fíjate, Ricardo, que justo estábamos pensando en aquel momento, se me fue el nombre del panista en el que uno de los miembros de ese partido... ¿Cómo? Jorge Luis Preciado. Jorge Luis Preciado, gracias, don David. Jorge Luis Preciado anunciaba, y vamos a poner el clip para que no se nos olvide, que le habían dicho que pues ella no podía buscar la candidatura a la presidencia con el PRIAN-RD, que ya estaba determinado que iba a ser Xochitl y que si querían algo, si querían un huesito, que fueran y le pidieran chamba a Xochitl. Creo que es lo que está pasando con los Taboada, con los las Sandras Cuevas, etcétera, etcétera. Que no se nos olvide, esto fue lo que dijo Jorge Luis Preciado hace algunas semanas. Lo que sucedió con Marco Cortés
Él te pidió, puedes reiterar, él te pidió que te bajaras y que declinabas por Xochitl Gálvez. No. No, no fue así. Lo que él me señaló es que Xochitl Gálvez va a ser la candidata. Punto. Que todos los demás, si queríamos alguna chamba, pues nos fuéramos a ayudarle, a operarle. Entonces, ¿cómo? Pues si todavía estamos en un proceso que se supone para elegir al coordinador del Frente Amplio, ¿cómo la dirigencia ya da por hecho algo que supuestamente va a suceder? Entonces, a mí ya me dejó claro que no importa lo que yo haga con mis firmas, y no importa lo que hagan todos los precandidatos, ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD, ni Ciudadanos, porque ya tomaron una decisión de ellos. Va a ser Xochitl Gálvez la candidata, punto. El que si alguien quiere alguna chamba, vaya, ayúdenle a ver qué les dan. Pues, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quiénes son los que apoyan a Xochitl Gálvez cuando se está cayendo, que corren ahí para auxiliarla, que quieren un huesito, una chamba? Pues son estos pedazos de políticos, ¿no? El único que quieren, están chapulineando, buscar un puesto para vivir como rémoras de nuestros impuestos, de lo que nosotros damos, de nuestras contribuciones. Esa es la peor de la política, mi querido Ricardo. Pero ¿sabes qué? Déjame ligarlo.